La contaminación del agua por desechos provenientes de pilas es un problema grave para el medio ambiente. Pero, ¿por qué sucede? Los alumnos de sexto A trataremos de entender el problema de la contaminación de las napas de agua con las pilas. Nosotros, los chicos de sexto B, trataremos de determinar cuánto contamina una pila y qué efectos produce. Y los chicos de séptimo A averiguaremos qué alternativas existen para resolver el problema. Estamos en el aula de sexto A y vamos a tratar de explicarles cómo las pilas pueden producir la contaminación del agua que vos y yo tomamos. Existen muchos tipos de pilas. Cuando se agotan y no sirven más, comúnmente se tiran a la basura juntos a otros desechos. Estos residuos son recolectados y llevados a los vertederos y basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, sin ningún tipo de tratamiento especial. Allí los agentes naturales como el sol o la lluvia inician el proceso de la descomposición de la basura. Los productos contaminantes que tienen adentro las pilas salen y caen en contacto con la tierra y por gravedad llegan a las napas de agua. De esas napas se abastecerán miles de personas que, sin saberlo, beberán o utilizarán aguas contaminadas. Estamos en el consultorio de la doctora Rodríguez, a quien le agradecemos su colaboración. Dígame, doctora, ¿qué efecto produce tomar agua contaminada con los desechos de las pilas? Las pilas contienen metales como el mercurio y el cadmio. Ingresan al organismo por vía inhalatoria, digestiva o a través de la piel. Cuando ingresan en el organismo, se acumulan en lugares como el cerebro, causando daños cerebrales, y en la médula ósea, causando anemias o cánceres, como pueden ser las linfomas o las leucemias. También pueden generar trastornos en los recién nacidos. Los efectos del mercurio dependen de la forma en la que se ingirió, ya sea sales, vapores o como mercurio orgánico. Lo que genera son trastornos en los sentidos, en la visión, en el olfato, en el gusto y en la audición. También puede generar trastornos digestivos como diarreas, dolor abdominal o vómitos. Muchas gracias, doctora. Hoy aprendimos que las pilas tienen mercurio y otros venenos más poderosos y pueden causar enfermedades, incluso la muerte. ¿Sabías que la mayoría se olvida de que muchos artefactos, en especial relojes o alarmas de autos, usan pilas y baterías? Recién se dan cuenta que necesitan pilas cuando dejan de funcionar. La mayoría de la gente no sabe cuál es la composición de las pilas. Lo único que conoce son las marcas. Lo más importante es cuando se agota, no saben qué hacer con ellas. Según los datos del INDEC, una encuesta realizada en Capital Federal y Gran Buenos Aires, normalmente se necesitan en un hogar entre 7 y 5 pilas alcalinas comunes. De las mismas se desechan entre 2 y 4 pilas por año, además una pila botón cada 15 meses. Nuestra Ley Nacional de Residuos Tóxicos dice que las pilas son llamadas ecotóxicas porque dañan el medio ambiente y a la salud de las personas. Según un informe elaborado por Greenpeace, una pila común puede llegar a contaminar 3.000 litros de agua, una zinc aire 12.000, una óxida de plata 14.000, una sola pila alcalina 175.000 litros y una micropila de mercurio puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros de agua. Cuando el mercurio se transforma en desecho, es uno de los venenos más mortales de las fábricas. Comúnmente no existen iniciativas del gobierno que puedan buscar soluciones al problema de las pilas usadas y su gran consumo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Fuimos a internet a buscar información sobre las pilas y nos encontramos con Ecovolta ONG y lo llamamos a Alan para que nos cuente su propuesta. Lo primero que tenés que saber sobre las pilas es cuáles son las más tóxicas. En el universo de las pilas hay algunas con mercurio, otras con cadmio, otras libres de mercurio. Y las más peligrosas son las que tienen mercurio. ¿Cómo identificarlas? Bueno, primero no comprar a vendedores ambulantes. Tratá de comprarla en negocios que vengan en blister. Ese blister, léelo, en la parte de atrás vas a tener unos símbolos. Generalmente hay un tachito de basura con la tapa abierta. Bueno, esas no son tan contaminantes. Hay que sí dejar claro que todas las pilas son contaminantes. Las alcalinas son las más contaminantes. Si ves el tachito que está abierto, sí podés tirarlas a la basura, aunque no es conveniente.
Si encontrás el círculo con las flechitas, no las tires tampoco porque también son contaminantes. Bueno, eso para tener así una idea en general de las pilas. Para disminuir el impacto negativo ambiental, también lo que podés hacer es comprar pilas recargables y después, si esas sí las tenés que desechar, por ejemplo, en lugares de recolección, que no vayan a la naturaleza, que no estén en contacto con el agua y con la tierra. Ahí disminuís el impacto porque una pila recargable, en el término de 3-4 años para un adolescente que consume pilas en lo cotidiano, con dos pilas podés reemplazar 480 pilas. Un cargador con dos pilas nos costaría 30 pesos aproximadamente. Estas pilas las podríamos recargar mínimo 1000 veces. Si usáramos esa cantidad de pilas, gastaríamos en el par 2000 pesos. Por lo tanto, si con pilas descartables gastamos 2000 pesos por 1000 usos y con recargables gastamos 30 pesos, nos ahorra 1970 pesos. Bueno, Alan, contame, ¿cuál es tu propuesta? Ecovolta tiene una propuesta para las escuelas. Es un programa que tiene diseñado pedagógicamente para que el nene aprenda a cuidar, o los nenes aprendan a cuidar el medio ambiente. Esta propuesta consiste en el reciclado de pilas usadas. Los chicos, bueno, toman las pilas usadas, las ponen adentro de unas botellitas, el material es tereftalato de polietileno. Digo esto porque de esta manera se impermeabiliza la pila y se evita el daño al agua que esta le hace. Tiene una duración de 100 a 500 años este material. Después, con un proceso de termocompresión, se las recubre de concreto y se les da la forma de prisma. Es decir, es un ladrillo que se utiliza para construir, en este caso Ecovolta fabrica ecobancos de patio para las escuelas para que los chicos estén más cómodos. Ellos mismos hacen el ecobanco. Lo importante es que ellos, con mano propia, aprenden el reciclado, aprenden a hacer el prisma, aprenden, fabrican el banco, y este banco recupera 660 mil litros de agua potable. Pues de otra manera, esas pilas se iban a la basura y contaminaban esta cantidad de litros. De esta forma se recupera esta agua potable. Para tener una idea, una persona toma en toda su vida 27.000 litros de agua. Así que es una acción importante, ¿no? Después de haber hablado con Alan, quedamos entusiasmados con la idea de hacer un ecobanco. Para eso, decidimos hacer una campaña de recolección de pilas. Pusimos centros de recolección de pilas en bibliotecas, comercios del barrio, como farmacias, almacenes, kioscos, que nos quisieron ayudar con el proyecto que llevamos a cabo. La gente nos ayudó muchísimo y gracias a esa ayuda pudimos construir el ecobanco que impide la contaminación de miles de litros de agua. Nuestro trabajo fue fácil. Primero pusimos las pilas dentro de las botellas. Después sellamos con calor, pero lo hizo Alan, que sabe más del tema. Tercero, pusimos las botellas dentro de envases vacíos de cartón y los llenamos con cemento. Los dejamos secar. Una semana después teníamos los ladrillos, con ellos armamos las bases para hacer el ecobanco. Le pusimos una madera pesada, lo muramos a la pared y lo pintamos de verde. El resultado fue un ecobanco para nuestra escuela. Thank you.
Mucha gente desconoce que las pilas que se tiran a la basura eliminan venenos que contaminan el medio ambiente. Las pilas comunes no son eficientes, ya que su fabricación emplea 50 veces más energía de lo que tiene que producir. La gente no conoce la ventaja de usar pilas o baterías recargables porque piensan que son caras y no existen de todo tipo y tamaño. Nosotros quisimos hacer este video para que te enteres que se puede evitar la contaminación que se produce por las pilas. No tiren las pilas a la basura. Usar pilas recargables es más económico y ayuda a evitar la contaminación de miles de litros de agua. Busca información sobre centros de recolección de las pilas para llevarlas ahí y no tirarlas a la basura. Como ciudadanos debemos exigir leyes que controlen las pilas y su contaminación. Que una vez por todas... ¡No ponemos las pilas! Debe ser difícil ser actor, ¿eh? Dígame, doctora, ¿qué efecto...? Recién se dan cuenta que cuando me hace reír. La gente, o sea, estuvo muy... Sí, lo que menos me acuerdo es lo que tengo que decir. Tengo que estar parado, derecho. Ay, de vuelta. ¿Y ahora qué tengo que contar? Pero no, es como era la... Uy, no me sale esa palabra. Bueno. Una solución la... evita. Evita. Perón. No. ¿Estás siempre grabando constantemente? Ah, está grabando. Bueno. Como son las leucemias y los linfomas. Me olvidé. Perdón. De la fábrica. Oh. De la industria. Como que la... Arrancamos. ¿Sale bien el audio todo? Recién se dan cuenta cuando dejan de fumar. ¿Equivoqué? Ahí me confundí. Ah, ¿te tengo que mirar a vos? Sí. ¿No ahí? No. Si quieres miro ahí, no tengo problema y le explico ahí. No, ¿no? Sí. Bueno. Mata. Solo a vos te vino, nada más. Ah, no se puse a grabar todavía. Entonces, mejor es a vos, ahí es medio complicado, mira. No. ¡Oh! En todo caso aplaudan cuando... Colorín colorado. Este cuento se ha acabado.